Mejor larga, te hago probar así. Me voy. Así es así. Oye, ¿cómo estáis?
Estoy plena, total, dinámica, plexoda. ¿Cómo te parece eso a ti? Muy bien, pero está ya con... A ver, ponte por acá. Ella viene de verde, la huevona está a verde, a pedazo. No, pero puro pedazo, como las vacas. Oye, mira, si te ofendí, te juntas más. ¿Qué me hace así, hola? Es sordo mudo, no tenemos que juntar más, huevona. Ahí, ¿cuánto querés que estamos ya en esas, huevona? ¡Vemos! Dejante que soy chica, parezco llavero al lado de esta maracona. Oye, no, mira, yo quiero que primero antes de comenzar el programa, que nosotros quiero que hagamos una limpieza de nuestro cuerpo. Es justo y necesario. Siempre ha sido así. Hay que limpiar el cuerpo y también el alma. Eso tiene una manera muy plena que yo se la enseñé a Stephanie hoy día en la tarde, mientras fumábamos de el pito juntas. Porque a mí me gusta fumar simplemente caca de caballo y a veces fumo caca de vaca. Plena total. Así que yo le enseñé a Stephanie un bello cántico genoviano. Para que nosotros... ¿Quieres que lo cante ahora? A ver, canta tu canto. Mira, yo les voy a decir que yo vengo de Genovia, un país lejano total. Entonces yo... ¿Te ríes de Genovia, weón? Cuando tengo el pico metido en la zorra. Tranquilízate. Déjame cantar este cántico, bello cántico, que lo canto en chino mandarín, porque yo hablo más de 30 idiomas. Bueno, ahora voy a cantar este cántico que se llama... ¡Deja que cante el cántico, weón! Se llama Bamburi. ¡Cántalo! Pero weona, ¿cómo venía a cantar genoviana acá? Porque somos puras putas. ¿Son putas? ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Activo! ¿Son putas? ¿Te gritaron a Cholivo? Bueno, si culiaste conmigo, qué pena, pero tenés que callarte, nada, la gente no tiene que saber que yo soy aquí. ¡Qué pena, weona! Anda a hacerte los exámenes, weona. Pena por vos, weona. ¡Oye, Dios te salve! Mira, yo quiero que nosotros hagamos una limpieza de nosotros. Yo quiero silencio, por favor. Una limpieza, no le tomas atención a la gente que está acá, son todas enfermas. El público, las otras son todas enfermas. Hasta el rock. Pero me gusta, weón. Está el rock, sí, está por ahí. La va a mostrar hoy día. Qué rico, amigo. Vamos a escúchame. Vamos a nosotros a zafarnos de toda la mala onda. Sí, me parece bien. Y yo quiero que en la casa la gente también lo haga, como para liberarte. Si vas a ir a la calle y algo te molesta, hazlo. Es bueno. Es justo y necesario. Dijo el Papa. Dijo el Papa Juan Pablo II, que en paz descanse. ¿De quién? A mí va a venir a buscar hoy día en la noche. Ya, a la cuenta de tres. Tú sabes lo que hay que hacer, ¿cierto? Muy bien. Uno, dos, tres. Me siento plena. Me siento plena total después de este grito. Yo creo que tú en la calle cuando vayas caminando y alguien te haga algo, tú en vez de decirle algún improperio, tú así, grítale. Se va a volver loco. Grítale, se van a volver loco. Cuando yo me intentan asaltar, me quieren gritar la cartera y digo, y va a tocar de nuevo y digo, hasta que se arranca, weón. Jamás me han podido robar la cartera. Le da miedo tu cara, weón. Yo soy muy bella, pero de lejos. Entonces yo vengo de lejos y me dice, ¡qué bella es, weona! Me voy acercando. Ah, no tanto. No sé. A chucha fea. Hola, ¿has tenido un aire como la Nicki Minaj o algo así? No, pero no tanto, no. Bueno, ya que me dejes cantar ni una wea. No, pero tú pareces de esas negras, pero que fueron golpeadas en el Bronx. Yo fui golpeada en el Bronx. Violada por 75 negros. 74 negros y un enano me juliaron en el Bronx. En un negro terrible con unos pez gigantes, me volví loca. Me metieron más de 34 picos en el hoyo. No te puedo decir. Qué rico. Qué terrible. ¿Qué sentiste? Placer total. ¿Me echaste violada? No, que no me sangró tu hoyo. Sí, un poco. ¿Cuánto sangró? No, salí chico. Tres gotas, qué bonito. Tres gotas de sangre, pues. ¿Arrastraste la raja como las perras? No, me volví. No cargué el pico. No, mentira, mentira. Sí, yo dije, a ver, me vaya a violar. Pero si me vaya violando, con respeto. Con respeto. Déjame, yo me pongo la bichula. Ya, a ver, bájate los pantalones. Oh, hoy me están violando, qué pena. No te puedo creer. Claro. Qué enferma, weón. Bueno, me te ves estupenda, o también, amor, te ves preciosa. Te ves muy bien. La última colección de Alexander McQueen. Los zapatos, por supuesto, son
viernes y sábado regresa el Otsu Bus. Paga el transporte y la entrada a la discoteca es liberada. Para más información, búscanos como Otsu Discotec Chile en Facebook. Este viernes te esperamos con un especial dedicado a dos grandes divas de la música mundial, Lady Gaga y Kylie Minogue. Durante la noche estaremos regalando discos y en la animación estelar nos visita de manera exclusiva la Nico de Ups. El sábado traemos lo que estabas esperando, una velada a tributo a la reina del pop, MDNA, esperando el concierto del año. Y qué mejor invitada que la doble internacional Carolina Bailey. En la animación se repite el plato la Nico de Ups. No te pierdas este fin de semana lleno de Otsu energía, siempre marcando tendencias. Otsu Club, Coquimbo. Aquí estamos acá con el primer concurso en el juego de la botota junto a Vanessa Carelli y vamos a hacer pasar a los primeros concursantes. ¡Adelante! Escucha, madre, estoy aquí. Si tú pierdes, te tienes que cuidar.
culiar a la Vanessa, que es vivo y en directo. Pero yo te colego a ti porque soy activa. Ya, el concurso es el siguiente. Ustedes van a jugar primero al cachipún y el que pierda se queda con el globo. Y el otro infla. Le hago la, tú le haces la pregunta a ella. Si tú respondes bien, pasa el globo para él. Y tú inflas. Si tú respondes mal, continúas con el globo hasta que te reviente en la cara y te haga mil pedazos el rostro. Vas a quedar bella después. Vas a quedar bella, espléndida. Si te ves fea, te tiro chay en la cara y para pasar peor. Bien, listo. La cosa está. ¿Ok? Ya, al cachipún. Cachi. Hoy día sí, por huevona. Ya, me ganó. Perdiste. Pasiva de mierda. Le ganó. ¿Cómo? ¿Quién ganó? Uy, estoy perdida. ¿Alguien no jugaba esas cosas en la de esa, huevona? Nosotros jugábamos a chocar auto. ¿Ya firma el globo? Tú tienes ahí el... A cuenta que te vas a magia. Ya, bueno, estoy jugando con la huevona de echar a perder con chico, madre. No tenés que inflar así. No tenés que inflar así. Con esta huevona es un bombí. ¡Qué bueno! Más junta la cámara, pobre weona. Chucha, dice, tira los cinco. Ya, ok. El público me va a ayudar. El primer juego, en el juego de la botota, dice a la cuenta de tres: uno, dos, tres. Fetiche.cl es un nuevo concepto en tienda online para hombres. Visita www.fetiche.cl y accede a nuestro actualizado catálogo. Encuentra juguetes sexuales, ropa interior, lubricantes y un sinfín de productos que harán de tu relación la más entretenida. www.fetiche.cl. Explora tus límites. Pregunta. Pregunta número 3. ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál de los siguientes animales mata más personas al año? A, tiburones. B, abejas. C, mariposas. D, tortugas. Abejas. Incorrecta. Sigue. Rápido, otra pregunta. ¿Cuántos actos base? Bájale todo el volumen. ¿Cuántos actos base puedo realizar la Shilling en Estados Unidos en 24 horas? A, menos de 201. B, 201. C, más de 201. Más de 201. Falta, mala. Escucha mi mierda. ¿Crees que en algún insecto pueda soportar por más de 10 meses del año temperatura de 50 grados centígrados bajo cero? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Ya! ¡Para! ¡Pásale el globo a la olla con Chesumare!
caliente su... Son en 12 minutos. A53, B47, C22, D108. No, está mala. ¡Voy rápido! ¿Cuál de estas aves se ha registrado el vuelo más rápido avanzado en 347 km por hora? A. Águila, B. Cóndor, C. Halcón, D. Gavilán. ¡No! ¡La dijo! ¡La dijo, huevona! ¿Quién es el jugador que se ha realizado el servicio saque de tenis más rápido? ¡Arriba de mi cabeza! Roger Federer, B. Rafael Nadal, C. Andy Roddick o D. David Nalbaman. ¡Tapo! O sea, sacar la que ganó. Ya, ok. Tu penitencia por haber perdido esta noche es. Elige una. Ándate, conche tu madre. Chupale el hoyo a la Vanessa. Con ácaros. Oye, tranquila, solamente bicho. Tu penitencia por haber perdido es una. ¡Patá en la raja! No, no se la tuve. Continúa a venir a casa. La niña, la niña, a ver. La niña, ¿sabes qué está? Ok, la niña le va a matar la raja. ¿Qué? Guárdalo para la semana. Ya, Nico. Chucha, la chaya. Con toda tu furia, weona. Ya, agáchate ahí para acá en el fin. Agáchate. No pides la piedra cuando estás metiendo el pico en el video. Weona. ¿Tiene buena raja o no? ¡No! La tiene peluda, perdona. Oh, ya, agáchate. De nuevo. Siente el fuego en tu brazo.
el elefante, le dan ganas de estornudar. Así como, ¡wow! Murió el Bambi, así que no hay segunda experiencia, algo terrible. Mira, pobre Bambi, que mira, te voy a regalar, mira, el salón Unisex China que queda ahí en Merced 839. Lo que quieras tú en el pelo, si te quieres teñir, si te quieres hacer visto, alguna weá para ese pelo culiado, weona. Y una gift card para que se la pase al Ro. Mira, el Ro que se mete weá en el hoyo. Sí, Rosamora, arroba Rosamora, porque lo malamé, Se mete weá en el hoyo, claro. Mira, gift card, mira, el salón hombre en pelota, porque no te interesa esa foto de este chombo, weona. Un código de descuento de 3,000 pesos, ahí para que vaya. Muchas gracias. ¿Quieres mandar un saludo? Sí, que sigan viendo los capítulos de Ulf, que los hacemos para eso. ¡Ah! ¡Un aplauso para Ulf! Mira, los que no saben, bueno, Dani, yo lo voy a presentar. Los que no saben, ellos son de Ulf. Las personas que hemos subido, por ejemplo, los videos como La Verdadera Llamada de Daniel Arangui. Como este, mira, allá, mira, préstamela. Oh, no te puedo soportar esta regada. Hola, tío. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que el chile me metió el pico, pues puedo una. Y me dejó moleteado la zorra. ¿Qué puedo hacer? Se parece a ella. Sí, somos iguales. ¿Igual? ¿Qué lejos, sí? Se ven iguales como si estaban en la frente. Claro, no, bella. Qué bella la concha de su madre. Muchas gracias, Nico. Fuerte el aplauso para Nico. Murió la Raquel, pues. Qué linda. La mató Chile. Qué linda. Aquí ya se quedó Panky. Me quedó Panky. Me quedó la Panky, más buena. Me quedó con el atacador, buena, el atacador. La concha de tu madre, sacaron la mierda la Panky. Me quedó Panky, pa. Ay, pa. Chao. Qué terrible, weón. Yo veía ese video en el canal 2. No, lo ves tú, no más, weón. Yo lo veía. Me quedó Panky. Pésimo, weón. Horrible, pésimo. Super Viernes en Club Divino, desde las 0 horas te esperamos con el mejor café concert en el Gran Cabaret junto a Darcy la Divina, Fernanda Brown y una invitada estelar. No olvides que la fiesta dura toda la noche. Y este sábado, el nuevo gran éxito de Shakira en Una Noche Divino. Una noche de impacto y energía junto a la doble oficial Noelia Quirós. Adicta a ti, adicta a nosotros, adictos a Club Divino. Vive una noche de adicciones desde las 0 horas en el Gran Cabaret junto a nuestra anfitriona, Darcy la Divina, la hermosa Fernanda Brown y la legendaria princesa de Genovia, Raisa in Love. La discoteca gay más imponente de Sudamérica está en Chile. Ven a Divino, Club Divino, Viña del Mar. Claro que sí, eso vine, para eso vivo. Bueno, entonces vamos a hacer la magia. Mira, la magia no es de la vida. Claro, nosotros aquí hacemos una magia. ¿Ya? Que tú tienes que acoplarte a eso. Ya, a llegarme. Tú tienes que quedarte quieto y los vasos van a aparecer solos. No te puedo creer. Absolutamente maravilloso. Ya, ¿qué me queda? ¿Ok? Ya. Los tragos van a aparecer desde ahora. Ponen la mano así, pues bueno, para que aparezca luego. Ah, ya, ves. Desde ahora, ya. ¿Viste que apareció? ¡Qué belleza! ¿Te lo vas a tomar al seco o no? Tome mi amor, gracias. ¿Cómo estás? ¿Ten feliz ley? Amor y paz, uno más, me da vuelta. Ya tómatelo tú también, weón. Bueno, ¿no? Obvio, por ustedes, chiquillos, ¿cómo dice? ¿Cómo está ahí? Grita fuerte. Mira. Apriétame la mano. Qué plenitud más socia. A ver, tan fina. Yo me traía hasta la... ¡Ay!
weón, había pasado recién una barata por la noche, caché. Mala mismo, weón, porque me encanta tomar hielo en el... Oye, qué rico, weón, los copetes que nos dan. ¿Cómo yo sé? Estoy bien, estaba rico. ¿Qué era? Rico. Era... venía. Grapa. Era, no, era ron. Era ron, creo que era. Era vodka. Ya, mira, nosotros ahora que estamos medio chumbeque, vamos a hacer el juego entre nosotras. Claro, el juego entre nosotras que se llama un juego nuevo, que en su casa obviamente lo van a copiar, pero nació el juego de la botota. Se llama el bachillerato. Qué nuevo. Es nuevo. Trae la silla para que nos sentemos. Atiendo, ya, el bachillerato es posición sexual, ETS, que es enfermedad de transmisión sexual. Personaje de farándula y nombre de transformista. Ok, ahí están todos. No, pero es negativo. La letra, la letra, tú me dices la letra. Ok, ya. El juego la botota a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Letra. El personaje de la farándula, Camila Vallejos. El nombre transformista, Camila Manson. ¿Quién conoce a la Camila Manson? Oye, la bandera de todas, por favor, si la Camila Manson ya era. Camila, si me estás mirando. Anda robando los sonomol, weona. Posición sexual, no sé, porque yo soy virgen, entonces no cacho. No cacho. ETS, menos, yo jamás, weona, no tengo idea de esas cosas. Personaje farándula, Camila Vallejo. Nombre transformista, Cristian Santander. O sea, les con K. Ya. Bueno, no. Ya. Tú vas ganando la primera. Vamos a echar la segunda. Letra F. Ahora ya. ¡Stop! ¡Stop! Justo terminé. Posición sexual. Felatio. ¿Felatio? ¿Qué está weá? Bueno, el felatio es una posición sexual que se hace en una cama, a veces también en un sofá. Tú te pones en cuatro, el hombre te mete una peluca y un taco. Es muy buena. Pruébenla. Te quiero. Posición sexual mía, foca. ¿Qué? Weona, te estás culiendo tu taco. ¡Listo, weona, que te culieron una foca! ETS. Furúnculo vaginal. Le sale a las mujeres que no se lavan bien la vagina, porque le produce una... la orina de la mujer es muy, muy, muy fuerte, en pH balanceado, y hace que la vagina espeda unos olores pésimos, fétidos totales, y la mujer cuando no se lava, la costa que le sale cuando tiene menstruación, le sale furúnculos vaginales. ¡Hueona! ¡Ah, dime que nunca te lavas la chora, po! ¡Ah, yo tengo frutilla! ¡A una amiga le salieron frutillas en el hoyo! ¡Yo se las vi, hueona! Y le echó con la... yo le echaba crema y me daban ganas de comer postre. ¡Qué rico! Y con crema en el hoyo. Líquido, espléndido, huevona. Pleno. Personaje farándula. Francisca García Huidobro. Yo tengo el felo. ¡Castigo el felo! ¡Yo no me quedé martes 13! ¿Ah? En ese programa quedaba de... no, yo no veo esa cosa, yo nací en el Cerebagomen adelante. Ridícula. Nací con los machacos. No, transformista Francisca del Solar. Fabiana Valer. Ya, muy bien. Ya. Ya, la última letra dice así. La M. ¡Eso! ¿Cómo termine? Posición sexual. Mamón clandestino.
Es la última que les voy a enseñar esta noche. Vamos al clandestino cuando tú vas por un metro. A veces también puedes tomar la micro, simplemente un taxi cuando eres más estupenda. Yo tomo entre Santiago y paso gratis. Ahora cagué porque a las 2:10 viene con inspectores. Entonces le quiero subir y me dice, su pasaje lo tengo abajo. Baje ahora, abajo, weón, la calle. Pero tú vas como loca sentada, así como fugando. Hola, hola, hola. Y de repente pasa un hombre más bendito y tú decís, hola. Hola. Se sienta al lado tuyo. Hola. 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 Y tú le haces un mamón clandestino. Pleno. Ya, yo te... Háganlo, weón, la rezo. Mamá. ¿Te tiene madre? Yo tengo madre, me espera tu madre. Posición sexual, mamá. La mamá solo se pone en una posición con... Se pone abajo y el papá arriba. ¿Sí? ¿Cuándo has visto una mamá voy a saltar arriba en la callampa? No, ya lo quiero. ¿Qué terrible escuchar a la mamá tener sexo, weona? Yo vi. Yo un día me salí de duchar, weona, y iba más o menos como así. Abrí la puerta y los vi culiando. Fue terrible, weona. Fue un cuadro plástico, weona, y pensé que eran realmente unas amebas. Qué fea, mi mamá, te amo. No, mira, es terrible porque tú decís, no, se la están violando. No, y como se no, y hay mamás que son más hueonas que las mamás de repente que no tienen sexo y solamente se miran, se tocan los genitales y dicen te amo. Nada más que eso, hueona. Ya, ese. Montículo verístico. Es una enfermedad que no odia, que sucedía simplemente con los picos cuando los picos se flagelaban. ¿Qué quiere decir esto? Los picos que se partían en cuatro partes porque se lavaban con jabón de glicerina antimálico. Antimálico, ¿qué quiere decir? Que es de celulo de sodio. Cuando se parte el pene y te salen puras glándulas mamarias en el pene. O sea que hay como una verdadera vaca lechona. Yo tengo... una M. ¿Cuál es esa? Una M. De maraca. Oye. Cuando tú eres maraca, te sale en ETS. Se acabó la hueá. Oye, te respeto. Por último, viene que es accesible. Personaje farándula. María Jimena Pereira. Yo tengo a María, la madre de Dios. Odio de farándula. Bueno, que no conoce a María, peona. ¿Quién no dice María? Obvio que el farándula, pues weón, la farándula loca, weón, y el farandulera, weón. Yo ahora también, la Panky también se puso loca. Se pone unos pelos grandes, se pone... ¡No me transformista! Mourinho no. Yo tengo a Macarena O'Connor. Mira, ahí estamos ya. ¿Quién ganó? Tú. Realmente yo creo que esto ha sido lo más grande que he hecho después de terminar el colegio de octavo básico. Gracias, mi amor, papá. ¿Ya? Elige tu penitencia, tu challenge. Música, música de punto opuesto. Saca por la nariz, por mucha tu madre, saca por la nariz, maricona culia. Huevona. Saca por la nariz. A mí me gusta el Thiago. Thiago, llámame. Angélica Chucky, te amamos. ¿Han eliminado algún supuesto? No, espera. ¡Para la música! ¡Para la música! Habitantes del futuro. Muestre la callampa. ¿Has visto esa wea en YouTube, weón? ¿Has visto esa wea en YouTube? La tenía, weón. Lo que realmente le dicen a la gente. ¿Qué me hace así? ¿Que me dé una vuelta? ¿Que me dé una vuelta? Ah, pero en eso no, esta wea ahora mismo. ¡Ya! Esto dice... Water. Agua. ¡No! Saca por la nariz ahora, pues, weona.
de junio celebramos nuestro aniversario número 18 con una fiesta al estilo Underboys. Directo desde calle 7 nos visita la bella Katy Contreras y el galán Claudio Valdivia. Por supuesto, en compañía del Team Underboys. Ven a celebrar nuestro aniversario como solo Underboys lo sabe hacer. Porque el mejor carrete no se comenta, se vive. Descubre el Underboy que vive en ti. Underboys Discotec Antofagasta. ¡No somos nada! ¿Qué me diste? Dijo la Cassandra. La vagina tiene sed. No, para ver que me haga huevo todo el día, no, no. ¡Ya! Basta con huevos. ¡Vamos con el segundo concurso al tiro, pero necesito dos colas inmediatamente! ¡Vamos con el segundo concurso con el público! Ok. Vamos a pasar al tiro con Lili. Venga para acá inmediatamente. Hola. Mira qué belleza me tocó. Plena, plena, plena. ¡Rápido! ¿Cómo te llamas, mi hermano? Cristian. ¿Cuántos años tienes? 26. ¿Qué haces por la vida? Soy maestro. Soy evangélico. ¿Cocina rica por buena? ¿Tienes pareja? ¿Te gustaría conocer una mujer que se maquille más de lo normal? Saluda a esa, bueno, si está ya bien la veo. ¡Hola! Hola. ¿Por qué te llamas así como huevona? ¿Niña como tímida? ¿Está curada? Esta la conozco viva. ¿Está curada esta? ¿De qué parte viene? ¡Yo soy Felipe! Ella viene del sur, mira, la pasaba, la pasaba, la huevona. Yo vengo representando a vivir a la ciudad. Oiga, ¿de qué parte del sur? Cura ni lave. No, cura ni lave. De cura ni lave, somos de cura ni lave, huevona. Oye, ¿tú eres gay? Sí. Mami, que la única cola es la huevona. Que la única cola es la única cola que se la cuida todo el pueblo. Me lleva a ir en el agua. Oye, ¿qué andas haciendo acá? Yo, ahora vivo acá en Santiago. ¿Qué parte de Santiago? Santiago, oye, así como Santiago Central. En el río Central vive. No, de la Vega. ¿Empieza? ¿Empieza? Sí, a veces. ¡Activo pasiva! ¡Activo pasiva! ¡Sola, ridícula! ¡Infecta! ¡Está por ahí! ¿Con qué se curó? ¿Con ñachi? ¡Infecta! ¿Te curaste con grapa? ¡Con melón con chicha, weona! ¡Rico, weona! ¡Rico! ¡Rico! ¡Melón con vino, guacho! ¡Toma, conchetumare! ¡Toma, conchetumare! ¡Oye, rico, weona! ¡Cuando te metes la callampa, weona! ¿Te gusta cuando te metes la callampa, weona? ¡Me encanta cuando metes la callampa y me tiran puro melón con vino en el cuerpo, weona! ¡Me gusta, weona, cuando me metes la callampa, weona, y explota el hoyo, weona! ¡Pá! Cabe en el melón, entonces, ay, ya, por favor. Ya, chiquillo, tu curso es el siguiente. Tú vas a jugar conmigo. Ustedes se van a inflar y van a ser como así iguales, weón. Ya. El concurso es el siguiente. Cada uno va a competir con su respectiva pareja. Tú, por ejemplo, en este caso, compites junto a Luciano. Y mi nombre es Brian. Briancito para los amigos. Y adentro de cada globo hay números. Ok, hay números. ¿Cómo lo ven, Lu? Cada pareja va a sacar un globo, lo va a inflar y lo van a reventar. Y van a tirar los números acá adentro. Tenemos 3 minutos para hacerlo. Después vamos a contar todos los números que están en el respectivo vaso. La que tenga mayor puntaje es la que gana. ¿Entendió? ¿Y usted entendió? Sí. Yo no, entendí. Esta está con mi abuela. ¿Qué abuela? Están curatas, weón. Y nosotros, weón, ¿cómo estamos? Me vale. ¡Ya! Tranquila, buena que le salga.
No, 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 aquí es lo que tengo una ladilla. Ya, ahí nomás. ¡El duro, hijo de puta! ¡Chímala, rápido! ¡El duro, mala! ¡Rómpeme el culo ahora! ¡Ahora, ahora! Pero está
Trabajo, Mara, qué beneficio. Mi amor, acá está tu premio. Una VIP con la pared cargada con 2,000 pesos. Qué regio, güey. Salón Unisex China también para que te vayas a hacer lo que quieras y un descuento de fetiche. Ahí también para que te compres algo para el ano. También me incluye mi número, llámame. También incluyo, la encuentras en el 1. ¿Por qué? No, me encuentras en Sex Urbano como Bryatan. A 3,000 pesos. 2,500. ¿Quién mandará un saludo? Mi amigo Castellani, Mateo y... Ay, qué lindo, ya, ya está ahora. ¡Váyase la misma, bien! ¡Ándate! ¡Ándate! ¡Oye! ¡Oye, me vaya a culiar o no, concha tu madre! Se quiere ordinaria, weona. Ay, weona. Por lo menos grítale que te hagan el amor, weona. No. Yo simplemente hago el amor con Johnny Depp. Oye, mira, yo quiero que ahora, aquí en el programa, antes de terminarlo, se suban los chiquillos de Ups y la persona que está de cumpleaños. Rápido, inmediatamente, ya todos los hueones. Sí, pasen inmediatamente. Ya, por favor. Pero por favor, un poco de respeto y rápido. Oye, no me respetan en mi país, que me respeten acá también, hueón. Por favor. Mira cómo viene mi hijo. Hueón, a mí no me gustaba la política. Mi nombre es Cecilia Bolón. ¿Qué ya hola? Ok, chiquillos, acá en el juego de la botota también nosotros tenemos grandes personalidades que nos vienen a visitar. Odio. Ellos son de Mundo Ups, donde hacen un montón de videos, weón, como trabajo. Tú no eres hétero. Ahora bien tenemos la llamada de Daniel Arangui. Vamos a hacer pasar a todos los chiquillos que componen, por supuesto, Mundo Ups, como es la Nicole. Fuerte el aplauso, chiquillo. Siempre lo quise conocer a él, Enrique. Yo siempre lo vi en la tele. Hasta allá. Me encanta. Hasta allá. Te quiero. Y Rosa Mora. Venga para acá. Qué rico el Rosa Mora. Esto por eso cuando va a cagar en Twitter. Pues estoy cagando Rosa Mora, weón. El Twitter de él es @RosaMora. Póngale pasiva. Siempre, weón. Oye, pero nosotros estamos acá arriba. ¿Tú quieres decir algo para toda la gente que nos sigue? Después para la botota y además nos siguen en las weas que nosotros subimos. YouTube, sí, agradecer por los comentarios, la gente que comparte, los que ponen me gusta y que se ven mirando el capítulo. Y saludos a mis productores que están por ahí. A tus productores, dice la concha su madre. Productores, anda por ahí. Aquí uno de tus productores de este año. No, y agradecerle a la botota aquí. ¿Cuál es el productor? Hola. ¿Te gustaría también? Oye, pero mira, dentro del grupo hay una maraca que está de cumpleaños. Acá está, dale, venga. Hoy vamos a preguntarle, ¿cuál es tu nombre completo? ¡Mujer suena! Enrique Palacio. Enrique Palacio, ¿de qué parte vienes tú, Enrique? La Dominica, ¿dónde no? ¡La Dominica! ¡Ay, qué derecho! Como la gente me recibió regio, les agradezco la invitación, le voy a dar el pico de goma.
cumpleañera. Oye, mira, te voy a esperar. No, pero que a lo mejor necesito instrucciones, la huevona. Dice, réplica, oye, réplica, o sea, le sacaron el molde al hueón. Réplica del actor porno Cole Ryder. No tengo en WhatsApp, de repente lo veo también. Textura, oh, dureza, muy similar a un pene real. Qué cosa más plena, me estoy arrepintiendo de haberlo regalado. Oye, me vendería esto, che, junto. Qué ninguna. Fetish tiene muchas réplicas de penes de actores porno para que elijas tu favorito. ¿A quién elegirías? Yo elegiría el pene de Tim Herman. No, yo elegiría simplemente a Mark Dylan. Búsquenlo, un pene así con chazo mal. Yo elegiría el pene de Mickey Mouse. Los enanitos de la Blancanieve son pequeños, no te fisuran el hoyo. Mira, mira, conchetumare. Hazlo para que lo sientas, siéntalo. Siéntelo. ¿Te lo vas a comer, sí o no? ¡Sí! ¿Lo vas a chupar? ¡Sí! Te lo tienes que meter. Y vamos a grabar un video con un tú metiéndote la pichula en vivo. Oye, pero yo se lo regalé, yo se lo meto en el hoyo. Así es. ¿Estás feliz con tu pene? Sí. ¿Querías un pene en tu vida? Además, va a estar erecto cuando tú quieras. Tú tienes que chupar la baba así. Y cuando estás caliente, así como, hombre, lo pongo yo en la cocina. ¡Pah! Y tu mamá dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¡Oh! Hijo, ¿qué te pasa? ¡Oh, wow! ¿Cómo la pela tomaste? Claro, si lo ponía en el suelo, van a poder salir con un azulejo para arriba con chelomana. Así que tenés que cuidado. Donde no lo pongas nunca en el baño. Porque... pero para ti, mira, te voy a regalar un salón de unisex china. Alguna cosita que tú te quieras hacer en ese pelo culiao, weón. Yo, mira, tranquila con el pelo. No te voy a dar la vuelta. Bueno, chicas, de esta manera nos estamos despidiendo. Obviamente, el programa La Botona junto a Mundo U. Y por supuesto, invitarlo para la próxima semana. Si nos viene una gran, gran invitada. No quiero decir el nombre porque no tengo idea si la van a venir o no. Así que yo mantenme atento a Twitter y a Facebook. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para la invitada de esta noche. Fuerte el aplauso para Vanessa Carelli. Y por supuesto, los gatos. Sí. ¿Ah? Dato aviso. Claro que sí, pueden verme por supuesto todos los días jueves, se sube en YouTube, en Vimeo y en Twitter. Locas porque sí, una wea que están a reír, pero como concha tu madre. Estoy todos los viernes y sábado en Mancora, los jueves en Sabor a mí y los miércoles en Mandala, multiespacios. Nadie conoce esa wea. Bueno, oye, ya. Ok, chiquillos, muchas gracias Ro por haber estado esta noche, muchas gracias Muéstrala. Gracias Emilio, Nico, Hernán, y nos despedimos, chiquillos. Vamos a hacer un recreo entre nosotros, ¿ya? Un recreo entre nosotros. Ok, chicos, muchas gracias por haber venido esta noche a Pauta y Cotel. Los esperamos todos los miércoles, gracias, hasta las 12. Y por supuesto, no se pierdan, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Mundo U, ya vamos a tener el próximo capítulo en línea. Sigan pasándolo bien, sigan tomando y nos despedimos. Muy buenas.